tienes esa mugrosa medalla? ¿Estás pensando en él? No, no, de verdad. ¿Estás pensando en él? ¿Cómo que no? ¡Siempre lo tienes en la mente! Vienes borracho. Me voy al cuarto de Gabriel. ¡No te vas a encontrarte! Eres mi mujer. Eres mi mujer. ¿Entiendes? Y aquí te quedas. ¡Suéltame! Vas a hacer lo que yo diga. Que para eso eres mi mujer. No voy a permitirlo. ¡Y menos en el estado en que vienes! ¡Cállate! Ahorita mismo vas a saber quién es el hombre de esta casa, ¿entiendes? ¿Quién es el hombre de esta casa? ¡Tú eres mío! ¡Y contigo hago lo que quiera! ¡Porque eres mía, ¿entiendes? No me importa que me lastimes, eres mía. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ¿qué ay, haces? ¿Eh? ¡Oye! ¡Conmigo no te metes! ¡Suéltala, mi amiga! ¡Suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Mira! ¡Suéltala! A ver, rápido. Mi mente y mi corazón siempre van a ser de Alberto. Porque Germán, yo quiero a mi marido. Pero él no te quiere a ti. ¿Tú qué sabes? Entonces, ¿por qué vienes conmigo? ¿Por despecho? ¿Porque no te satisface? ¿O porque eres una... ¡Una mujer! Una mujer y a ti te consta. Todo iba muy bien. Estoy seguro que alguien me puso algo en la bebida. Te digo algo. De lo que a ella le pase, tú me respondes. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres una hipócrita! No me vuelvas a tocar en tu vida, ¿ok? ¿Lo entendiste? ¿Qué es lo que te pasa? Yo no quería. Estaba bien pasada y de eso te aprovechaste. Pero si quieres lo podemos repetir. Ahora en tus cinco sentidos. Es más, ahorita. Emma no te da nada. Pero estoy segura de que le da todo a Ron. Te dije que te detengas. Esas son solo mentiras sobre Emma. ¿Ah? Suéltame. ¿Volviste a tus sentidos ahora? ¡Ey! ¡Suéltame! No me toques. Ni me dirijas la palabra. A partir de hoy para mí no existe. No puedo seguir así. Necesito el divorcio. Ah, sí. ¡Te odio! Tu tío sabe lo que hace. Lo sabe. Yo no sé por qué no lo entienden. ¿Y quién quita, papá? Quizás cuando yo me enamore sea de un Montero. ¿Te imaginas, papá? ¿Y quién te dijo a ti que tú estás para enamorarte de alguien, ah? ¡Ay! Papá, no te pongas así, por favor. ¿Quién te dijo a ti que tú te vas a casar? ¡Ah! Ay, papá, trato de calmarte, sí. Tú estás para cuidarme a mí. A mí que no te abandoné como tu madre. A mí que me desvivió por ti. Sí, papá. Lo que tú digas, lo que tú digas. ¿O es que tú te estás viendo con alguien escondida, ah? ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, perdóname, papá! ¡Fue un mal comentario, nada más! ¡No me pegues, sí! ¡No me pegues más! Eso te enseñará a no hablar pandorgada. Y si tú piensas tener un romance con alguien, aunque sea de apellido Montero, ¡yo te mato, sinvergüenza! Yo sé muy bien que para ti solo soy un hijito de papá, un cobarde. Pero resulta que la que sale huyendo o le echa la culpa a los demás cuando tiene un problema eres tú. Es verdad que yo salí huyendo cuando vi el video en el barrio. Es verdad. Pero tú sabes lo difícil que fue eso para mí, Sergio. Entender de golpe y porrazo por qué los hombres me miraban en la calle. Porque yo les gustaba. ¿Ah? Fue como una bomba que se me reventó aquí adentro, Sergio. Yo no podía con eso. Por eso salí huyendo.
que huir. No tenías que huir porque yo estaba ahí, contigo. Y me quedé ahí como un estúpido, delante de todo el mundo, buscándote por todo el barrio, y la gente lo que hizo fue reírse de mí. Eso es mentira porque mi mamá salió corriendo detrás de mí. Marjorie me encontró, José Miguel me encontró, y tú, no, tú te quedaste ahí parado para que todo el mundo tuviera lástima de ti. Ay, pobrecito, ofendido. María, ¿no será más bien que fuiste tú la que fue detrás de José Miguel? Niégame que ese tipo sigue metido en tu vida. Niégamelo, anda. Niégame que eres tú la que lo buscas a él. Es más, nuestro matrimonio no se había acabado cuando ya tú te estabas metiendo en un hotel con ese tipo. No me mires así, porque esta vez no me lo puedes negar. Porque yo te seguí. Te seguí, Mariana, y con estos ojos vi cuando se metieron en un hotel. Contigo quería hablar, desgraciado. Ya va, mamá, espérate. Yo te puedo explicar, no te puedo ser agresiva. Tú te callas, ¿ok? Es verdad que te casaste con mi hija y Curazao. Tú te casaste con Gloria y Curazao, Salomón. ¿Cuánto puede influir usted en Amanda Santa Cruz? Tú no has venido a hablar de Amanda Santa Cruz. ¿Ah, no? No. Tú has venido a conocer la firmeza de mis convicciones. ¡Ay, qué estúpido! Soy capaz de saltarme más de un siglo de contradicciones antagónicas, únicamente para que te des cuenta que tus convicciones también son muy fuertes. No se le ocurra volverme a hacer eso, infeliz. Este matrimonio va a ser un matrimonio abierto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a seguir viviendo juntos, vamos a seguir casados, pero no nos vamos a divorciar porque yo no voy a pagar un divorcio. Eso sí, cada quien por su lado. O sea, que tú puedes tener tu novio, tu amante, quien tú quieras. Total, como la otra vez dijiste, que ya ni hacíamos el amor, bueno, entonces hagámoslo con todos. ¡Desgraciado! ¡No me hieras más! ¿No te das cuenta que me anulas como mujer, como madre, como esposa? Yo con mi casa y con mi bar hago lo que se me dé la gana. Usted me vuelve a tocar y yo... ¿Cómo la ha cambiado, Mauricio? Pobrecito mi compadre. Alejado de su hija y todo porque usted mientras tanto está revolcándose con el doctor Torres. No te hagas la boba, Renata, que es diferente. Yo soy hombre y vos sos mujer. Pues sí, Leonel, pues sí. Pero entonces, si usted está macho, si se va por ese lado, entonces, ¿por qué no me echa de su casa por no ser la Virgen María? ¿Por qué? No sea grosera conmigo.